familiares, que nos honran con su presencia en este día tan especial donde celebramos un aniversario más de creación política de nuestro distrito de Abelardo Prado Lezamero. Nuevamente, quiero dar la bienvenida a todas nuestras autoridades. Según la ley 12.534, se crea nuestro distrito de Abelardo Prado Lezamero. En el artículo 1 nos dice lo siguiente: crea el distrito de Abelardo Prado Lezamero en la provincia de Bolognesi, en el departamento de Artículo 2. El distrito de Abelardo Prado Lezamero tendrá como anexos, además del pueblo de Yapia, los caseríos de Urquita y Capitón. Y sus límites serán los mismos que tiene actualmente el pueblo y caseríos de Cole, por lo que constituyen. Como dije al Poder Ejecutivo para su pronunciación. Esa es la ley que se crea nuestro distrito de Abelardo Prado Lezamero. Son 64 años de creación de nuestro distrito. Parece que fue hace muchos años, pero en realidad son poquísimos, porque hay muchas cosas que hacer por nuestro distrito. Esa es nuestra meta. Nosotros como autoridades, me refiero que para poder sobresalir, no solamente basta con el esfuerzo quizás, en este caso del alcalde, sino de todas las autoridades de nuestro distrito. Es por eso que en este día tan importante quiero hacer un pequeño recuento de nuestra gestión que se inició hace un año. Quiero decirles que ese mismo anhelo, ese mismo deseo, ese mismo esfuerzo es la que hoy siento, y pienso que todos los que estamos presentes también lo sentimos, porque queremos un solo fin: el progreso de nuestro distrito. Todo un año ya que pasaron de nuestro mandato, hemos tenido altos y bajos. Hemos cumplido con nuestras metas, quizás no al 100% como lo hubiésemos deseado, pero creo que lo hemos cumplido. Y ante ello, quiero agradecer a todos los presentes. Hemos sido partícipes de cada paso que hemos realizado en nuestro distrito. Las obras que se han realizado se ha hecho pensando en el bienestar de nuestro pueblo. Una de nuestras obras emblemáticas es y seguirá siendo nuestra defensa ribereña. Como ya me antecedió el profesor Diógenes, hijo de nuestro pueblo, que es una obra pues que hemos venido anhelando desde mucho tiempo, muchos años atrás, pero lastimosamente por uno y otros problemas políticos no se pudo realizar. Y gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos ya casi un 60-70% de nuestra defensa. Todavía nos queda un tramo más y espero que con la ayuda de Dios y de todos ustedes, este año podemos cumplir esa meta que nos falta, los 100 metros de nuestra defensa. Es una obra emblemática que gracias a ustedes por la participación hemos podido lograr ese proyecto antes de lo que estaba programado en nuestro expediente.
Luego tenemos otro proyecto de gran envergadura en nuestro distrito, que es un local multifuncional para nuestra municipalidad. Aquí en la avenida Bernardo Caro de Sarmiento, ya todos ustedes lo conocen. Era un local antiguo, de una construcción antigua, que prácticamente ya estaba en desuso ese local. Nos sentimos por conveniente hacer una nueva construcción. Ahí tenemos los baños respectivos. Hoy día vamos a integrar justamente con el nuevo proyecto. Anteriormente tenemos el proyecto de nuestra planta de residuos sólidos. Es una de las metas del Ministerio de Comunicaciones. Hemos tenido la visita de la Oreja, un ente encargado del Ministerio de Ambiente, que ha realizado y hemos tenido el 100% de ello. Quizás yo me siento bien orgulloso y bien contento, porque es parte de nuestra formación, parte de nuestra educación, que es la recolección de los residuos sólidos. No basta solamente tener la mejor planta, sino cumplimos con las metas, señores. ¿Cuál es la meta? Saber reciclar. Entonces, yo invoco en este día que todos seamos partícipes de ese plan. Acá tenemos los tachos en todo el pueblo. Por eso falta reciclar algunos. Pero todavía nos está faltando, señores. Todavía vemos por ahí, por el parque, por las avenidas, botellas de plástico arrojadas todavía. Entonces, desde esta ventana que ustedes me dan, yo invoco a cada uno de ustedes para ser parte. Hay que seguir, señores. Hay que seguir enseñando a los niños, ¿no? Enseñarles, ¿saben qué? Esto va acá, esto va allá. Porque eso va a demostrar que nuestro pueblo de Llanes tiene cultura y quiere y ama a nuestro planeta. Quizás de una y otra forma estamos ayudando a que nuestro planeta cada día quiera algo mejor. Es un problema mundial que tenemos, pero nosotros desde este pedacito de tierra queremos ser partícipes en ese punto. Me olvide de algunos proyectos más que hemos podido realizar, quizás no tenga tanta importancia, pero creo que ya todo está a vista de cada uno de nosotros que estamos aquí dentro de nuestro pueblo. Este año 2020 iniciamos con el mismo espíritu de querer mejorar y hacer mejor las cosas el año pasado. Para ello yo invoco nuevamente a todos los presentes para que nos puedan seguir apoyando con el mismo espíritu que nos han apoyado el año pasado. Tenemos muchos proyectos en mente y pienso que es otro proyecto de gran envergadura para nuestra población, que va a ser la construcción de nuestro pozo de agua para el tratamiento de nuestra agua potable. Esto que es un problema que todos lo sabemos y que espero que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes este año podemos cristalizar ese proyecto. Seguir apostando por la educación, seguir apoyando en parte a la agricultura, en este caso lo que es la fruticultura, como ya se comunicó en la comunidad. Este año vamos a contar con el apoyo técnico de un profesional, más aún que más de un profesional, un hijo de aquí. Entonces, para eso también invoco el apoyo de cada uno de ustedes para que todo este proyecto se cristalice y llegue a un buen puerto, a un buen término. Es lo que queremos, tecnificar el proceso de las plantas, en especial
defensa faltas. Seguida apostando también por la salud, de una y otra forma, estaremos apoyando también lo que es el sector salud. No sé, por ahí se me pasará algunos puntos, pero tenemos, yo sé que vamos a tener el apoyo de todas nuestras autoridades. Con respecto al Palacio Municipal, señores, es un proyecto que ya se llevó el proceso y, si no me equivoco, aquí están los profesionales de nuestra municipalidad. Se estará dando inicio entre el 15 y 18 de este mes la construcción de nuestro Palacio Municipal. Ese proyecto ha sido licitado, hay una empresa, un consorcio que ha sido ganador. Entonces estaremos atentos al inicio de esa obra. Entonces nosotros, como autoridades, tenemos el compromiso de seguir apostando por nuestra gente para que haya trabajo, para que todos podamos ser parte y poder beneficiarnos de una u otra forma de todos los proyectos que se realizan dentro de nuestra municipalidad. Nuevamente, señores, agradecerles por su presencia y también quiero hacer un compromiso con todos ustedes. Quizás este año no me van a ver dentro de nuestro distrito por cosas de destino, no sé. Para este año nuestro presupuesto de nuestra municipalidad prácticamente casi un 80 o 70% nos han cortado de nuestro presupuesto. Entonces, este año yo tengo que salir, gestionar los presupuestos a los ministerios. O sea, iré directamente con mis regidores, con el personal técnico, a tocar las puertas. Y veremos de una u otra forma, señores, para traer presupuesto para nuestro distrito. Porque con el presupuesto que tenemos, lastimosamente, no vamos a poder cumplir las metas y los objetivos que nos hemos trazado con el tema del presupuesto participativo que hicimos el año pasado. Ya más adelante, cuando informemos los 100 días, cuando informemos a través de un cabildo, daremos a conocer todos los gastos, los proyectos que se han realizado el año pasado. Se les estará informando como debe ser. Nuevamente agradecer a todos los presentes por este 64 aniversario de nuestro distrito de Abelardo Pardo de San Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, señores, en honor a nuestro distrito, Abelardo Pardo de San Miguel, tierra del eterno sol, nos podemos de pie para hacer un brindis y que el éxito y la felicidad reine siempre dentro de nuestro distrito. Salud, señores.